Fulco dijo que se plantea una gestión con parámetros de rehabilitación que respondan a las necesidades personales de los adolescentes, donde la educación, cultura, deporte y salud mental primen sobre el encierro. Porque el encierro lo que genera es mayor daño a nivel emocional, mayor conflictividad y la emergencia de problemas de todo tipo. Señaló como pilares de su gestión, además de los adolescentes, la familia para que acompañe el proceso de rehabilitación y el fortalecimiento de los recursos humanos con capacitación. Y para esto tenemos en este momento el apoyo de un proyecto de la Unión Europea que está evaluando los perfiles y las características de cada una de las tareas, lo cual nos va a facilitar ingresar al campo con un panorama más científico de la realidad de los trabajadores. Uruguay tiene un promedio de 560 jóvenes privados de libertad, de los cuales 180 están con medidas no privativas. Pensamos que hay posibilidades de que muchos de estos jóvenes transiten medidas alternativas, pero tiene que haber un servicio que realmente cumpla y supervise y le otorgue garantías al juez de que esa medida va a estar bien desarrollada. ¿Los hogares que tienen mayor seguridad, va a haber algún tipo de flexibilidad? La clasificación define la existencia de medidas que son de alta seguridad, de media seguridad y de mínima. Eso define la progresividad de un sistema.